estos ingredientes y está claro que lo que quiero cocinar es una tortilla de patatas. De momento creo que voy a dejar estas patatas porque creo que son lo justo para hacer mi tortilla. Dejo dos cebollas porque he visto que si pongo un poquito más está muy bien. Y huevos, que normalmente sería de dos o como mucho tres huevos, pero bueno, ya lo veremos. De momento lo que voy a hacer es pelar estos ingredientes y en una sartén lo voy a cocinar todo. Vale, aquí tengo la sartén con aceite y aquí tengo la cebolla. Lo que voy a hacer es, pongo primero la cebolla. A ver, sin criticarme, pero yo no soy de cortar las hortalizas muy, muy finitas. Las corto a mi manera, ¿vale? Por lo tanto, si vais a ver que están un poquito más grandotas, pues es mi manera de cortar las hortalizas. Ahora pondré sal y me espero para caramelizar bien la cebolla y luego ya pondré las patatas. Si os fijáis, la cebolla ya está medio caramelizada y por lo tanto yo ahora pongo las patatas. Las tengo bien cortadas. Lo pongo ahora más que nada porque no quiero que se me queme la cebolla. Por lo tanto, lo dejo para que se cocine todo junto. Y lo que voy a hacer ahora es poner un poquito de agua. Yo pongo el vaso de agua porque pienso que de alguna forma o de otra las patatas se me tienen que cocinar. No las quiero comer crudas. Por lo tanto, he puesto agua. Y lo que voy a poner ahora es pimienta y un poco de las especies que más a vosotros os guste. Por ejemplo, si os gusta, yo tengo una mezcla de diferentes cosas que voy a poner esa. Vale, en este plato he puesto dos huevos y pondré sal y pimiento y luego pondré las patatas que ya están listas, las pondré encima de los huevos. También he puesto un poquito de pimienta. Y lo que estoy haciendo ahora es poner esto encima del huevo. Ahora tengo las patatas aquí y lo voy a mezclar todo y lo pondré todo encima de esta sartén. Voy a quitar un poco del aceite ya que hay mucho y no quiero tanto. Esto es la recta final porque pongo toda esta mezcla, la pongo aquí. Y lo que voy a hacer es ponerlo todo uniforme en toda la sartén. Así, algo así. Y luego voy a poner una tapa y lo voy a voltear. He volteado la tortilla y así me ha quedado en una banda. Y luego os enseñaré cómo me queda el resultado final. Y bueno, así me queda a mí la tortilla. Es muy finita, pero tiene muchísimo sabor porque son hortalizas frescas. Y tengo muchas ganas. Buen provecho.